Pues mira, pues muy emotivo, ya era de siempre, ¿no? Porque es una tradición que siempre ha sido emotiva, con mucho sentimiento, con mucha tradición, una tradición que viene, que se junta lo religioso, lo folclórico y lo cultural, y siempre hay una relación, en fin, entre todos, pues muy buena de hermandad. Bueno, y después de 2 años sin poderlo hacer por el COVID-19, pues bueno, pues este año ya hemos visto que la gente pues tiene ganas de volverse a juntar, el pueblo en este caso pues hoy con nuestro aprobado, ¿no?, de sobresaliente, pues las casas llenas, abiertas. Bueno, y de hecho ya hemos visto cómo estaba la plaza, llena, muy emotivo, sobre todo muy sentimental. Y bueno, yo quiero felicitar a todos que han venido, sobre todo en este año, después de 2 años sin hacerla. Bueno, y agradecer a todos, pues en este caso, la colaboración y participación que tenemos en la Semana Santa de San Pedro de Calanda. Bueno, primero supone una gran ilusión, ¿no? Después de 2 años de pandemia, ver a la gente como de manera espontánea tiene tantas ganas de celebrar la Semana Santa, me parece que es algo ilusionante. En segundo lugar, a mí me parece una gran satisfacción estar con los amigos, que es lo fundamental, ¿no? La fraternidad, la confraternidad entre todos, me parece que es la clave, la base de la Semana Santa. Y para gozar de la Semana Santa no hay nada más que venir al Bajo Aragón. Así que eso es lo que yo siento, eso es lo que yo transmito y eso es lo que me transmiten los amigos como Alfonso, como el alcalde de San Pedro, y por eso vengo tan a gusto aquí a este pueblo.